Ahí está la imagen de Aníbal González, quien fue asesinada a los 31 años de edad, a pesar de haber buscado el auxilio judicial y contra toda regla, toda norma, todo protocolo interno del Ministerio Público que indica que no se puede llegar a acuerdos con los agresores. Le había dado 4 puñaladas, la dejó por muerta delante de sus hijos y posteriormente el Ministerio Público se tranza 18 meses de cárcel cuando le cabían 30. Eso nadie se lo puede explicar. De modo que seguimos pendientes de los resultados de una investigación que fue anunciada apenas 2 días después de producirse esta muerte. Nosotros seguimos atentos a esa investigación y recordamos algunos de los aspectos que hemos tratado. Participamos en una investigación conjunta con la periodista Nuria Piera el fin de semana y hay datos reveladores. Antes de ir a eso, quiero saludar a todos ustedes, los que están en sus hogares, los que están a través de las redes sociales, particularmente de mi canal de YouTube. Gracias a la gente que se suscribe, que comparte el contenido y que ha hecho que algunos de nuestros videos sean tremendamente vistos. Le agradezco muchísimo esa participación y esa disponibilidad de compartir este contenido. Nosotros pues seguimos. Gracias a la gente que me ha escrito, escrito desde Ecuador, me llamó la atención una ciudadana ecuatoriana, desde Holanda, desde México, desde Estados Unidos y también desde Panamá. Gracias a todos y a todas las dominicanas y dominicanos que están en el mundo entero y que sintonizan este programa y a todas las personas de buena voluntad, no importa la nacionalidad ni el terruño que tengan. Aquí comenzamos y comienzo con uno de los aspectos más inquietantes que reveló esa investigación, es el referente a la firma. Recordarán que cuando comenzaba la investigación, el Ministerio Público decía que Aníbal González había firmado un acuerdo. Era un modo de decir, ella estuvo de acuerdo con eso, ella en cierto modo se lo buscó. Obviamente que el Ministerio Público sabe, porque está en sus normas, que aunque la víctima quiera salir del proceso, es una acción que se considera de acción pública. El Ministerio Público sigue. Y eso está previsto incluso por los conflictos que viven las mujeres, por las presiones que sufren de sus parientes, de los parientes de los agresores, por la situación de que tienen hijos y quieren, se sienten culpables y responsables de que el papá de sus hijos, a pesar de que le haya agredido, a pesar de que haya intentado matarle, esté en la cárcel. Todo eso es una colada muy difícil para las mujeres y el Ministerio Público lo sabe. Y por eso no hace acuerdos, sorprendió ese acuerdo. Entonces dijeron en ese primer comunicado que ella había firmado el acuerdo. En realidad no era el acuerdo. El acuerdo es aquel documento que emite el tribunal, ahí no aparece su firma, ni siquiera le menciona prácticamente. Lo que había era como una especie de preacuerdo que no decía cuáles eran los términos, no decía que a los 18 meses él estaría en la calle. Esa firma de ese documento es muy grave, es referido por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, cuando consultamos sobre esa firma, resulta que es falsa. Miren esto. Esta investigación accedió al expediente completo. En todo el legajo de documentos, este es el único referente a un acuerdo parcial con el imputado que tiene supuestamente la firma de Aníbal González. Este papel básicamente fijaba una audiencia para el conocimiento de la pena aplicable. No establecía las condiciones del acuerdo, mucho menos cuándo saldría de la cárcel. Ella sí hablaba con mi hermano y con mi madre. Mauri Fernández Esteves es hermano del agresor y sostiene que Aníbal favorecía el acuerdo con estas palabras. Mire, le voy a firmar para que él saliera. Lo voy a hacer por la madre, que la madre estaba un poco enferma, la madre de nosotros, y ella quería ayudarla con eso. Y mi mamá le dijo, bueno, pero vete a los Estados Unidos. Los parientes de Aníbal, en cambio, indican que ésta siempre negó que lo rubricara. Yo le dije a ella, ¿qué tú hiciste, mija? Tú firmaste algo y me dice, no, yo no he firmado nada, papi. Yo lo único que dije fue que no me oponía a que se hiciera un acuerdo. Ante las dudas que ha rodeado el accionar de las autoridades en el proceso que culminó con el asesinato de la víctima, solicitamos al médico forense y grafólogo Tomás Cordero Bello para que analizara esta firma y la comparara con otras que aparecen en el expediente, incluyendo su cédula de identidad. Así a ojo de buen cubero. Cordero Bello tiene más de 30 años de experiencia como investigador de criminalística en la Policía Nacional. En estos 3 documentos, ella empieza a escribir su nombre a nivel
con una A mayúscula, escrita en letra mayúscula, una A que está compuesta de tres trazados. Mientras, en la firma que se cuestiona, yo veo que hay una letra A minúscula, una letra A minúscula que solamente está compuesta por dos trazados. Otras características fueron verificadas, como el apoyo del bolígrafo, análisis particular de las letras y los trazados que se despegan del papel. La firma que existe en el documento que se cuestiona es diferente a la firma que aparecen en estos tres documentos que nos han traído como documentos cuya firma es de puño y letra, es auténtica. Para el profesional no hay dudas. En tal caso, podemos llegar a una conclusión de decir que la manuscritura que está en el documento cuestionado es una manuscritura falsa y que no fue hecha de puño y letra de la persona denominada Aníbal González Ureña. Las implicaciones de una firma falsa en un documento de esta naturaleza son graves. Obviamente la implicación es falsedad en documento público y un acto de corrupción del funcionario público, de abuso de poder y una serie de implicaciones que conllevarían un cierto grado de perversidad en el Ministerio Público y la conducta delictual ya no pasara de un juicio disciplinario a un sometimiento penal. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, ahí tienen ustedes una firma falsa. Este hombre que nosotros consultamos es un hombre reputado en el área, más de 30 años en la Policía Nacional, es su trabajo. Algunos abogados me escribían, porque son abogados que hacen este tipo de consultas, cuando quieren consultar si una firma es verdadera, se van donde Bello. Vamos a esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público, pero una de las variables que se investiga es precisamente si la firma que ponen ahí como que a nivel había dado su consentimiento es legítima. Yo decía que esa firma no sirve para nada, o sea, porque en definitiva si hubiese dado la firma, el Ministerio Público no podía firmar el acuerdo porque es parte de sus normas y de sus reglas. Ahora, lo bueno de determinar si la firma es verdadera o falsa, y en este caso es falsa, es que demostraría la mala intención y digamos que la intención criminal con la que actuó el Ministerio Público para favorecer al imputado. Si el Ministerio Público, alguien dentro del Ministerio Público falsificó la firma, es algo que debe determinarse y tendría una responsabilidad penal. Ya no sería un juicio disciplinario, ya no es cuestión de cancelar y te suspendo y te vas a tu casa, sino que ha hecho algo para dañar a una persona que en este caso es además una persona asesinada. Muy grave las consecuencias que tiene porque se supone que el Ministerio Público es depositario, entre otras cosas, de la confianza de la gente. O sea, traiciona la confianza de la ciudadanía de un modo demasiado gráfico. Ahí lo tienen ustedes, entonces. Bueno, yo quiero poner una declaración ahora brevemente porque estamos dando seguimiento a la situación de otra dominicana, así lo destacan siempre, la dominicana. Qué pena, qué mal ejemplo llevó esa joven. Ana Julia Quesada, asesina, confesa el niño Gabriel Cruz en España, un juicio que continúa. Ella hacía estas declaraciones, y quiero que le vean, cuando admitía ante los juzgadores, ya está frente al jurado, va por el quinto día y siguen saliendo detalles cada vez más inquietantes. Debo decir que es un caso que está en todas las portadas de todos los periódicos en España. Reconoce en el día de hoy ante este tribunal del jurado que el día 27 de febrero del 2018 dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez. Entra Gabriel con un hacha en la mano y le digo, Gabriel, deja el hacha que te puedes hacer daño. Y empieza a gritarme, a decirme, no, tú a mí no me mandas, que no eres mi madre. Perdón. Tú a mí no me mandas, que no eres mi madre. Que eres fea, que tienes la nariz fea. Que yo no quiero que estés con mi madre, con mi padre. Quiero que mi padre se case con mi madre. Que quiero que te vayas a tu país.
Yo solo me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre. Yo no quiero que estés conmigo, con mi padre. Yo quiero que mi madre se case con mi padre. Chillando todo eso y yo simplemente le tapé la boca. Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Sí, le dije que dejaría el hacha, que se podía hacer daño. Y a continuación, pues pasó todo lo que pasó. Realmente tengo claro que yo le puse la mano para que se callara, para dejarme decir esas cosas, la mano en la boca y en la nariz. No sé si la otra la puse en el pecho, se la puse en la nuca, se la puse en la cabeza, no lo sé. Le tapo la boca y la nariz con la mano y ya de lo demás es que no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es cuando le dejé. Y el niño no respiraba. Ya, pero le digo esto porque... No sé si la mano se la puse atrás, adelante, no lo sé. Yo solo sé que cuando lo vi y el niño no respiraba, estaba en el suelo. ¿Cuándo se da cuenta? ¿Se da cuenta que el niño ya no respira? Cuando le solté, le puse la mano en el pecho y no respiraba. Y me el niño ya estaba boca arriba, en el suelo, tumbado. Le puse la mano en el pecho, no respiraba y me quedé de pie bloqueada. Dice que se queda bloqueada, se va al salón a fumarse Me quedé ahí un rato y luego me empecé a fumar como loca. Salía, entraba, no sabía lo que hacía. Hasta que decide que va a enterrar al niño en la finca, ¿es cierto? Ve una pala. Y decido hacer un agujero. Edith Febles, la cosa como es. Del diario El Independiente y El Independiente de España. Alguien decía aquí, se recordaba el caso Emily Peguero con la señora llorando y el hijo. O sea, este tipo de gente que desdice de ser humano, del ser humano. Señores, yo me voy a ir a la pausa ahora recordándoles que estamos a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, que también estamos en redes sociales, en cada una de nuestras plataformas, particularmente en YouTube, gracias a la gente que comparte el contenido. Hoy vamos a hablar con una periodista, comunicadora, que va por la política, a ver cómo le va. Vamos a hablar con ella cuando regrese, le cuento de quién se trata.